Boombox. Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Sasso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este jueves 13 de abril. Se jugaron 3 partidos del torneo Apertura del fútbol en Colombia. Sergio Bahamón nos cuenta lo que sucedió en Envigado, Pasto y Barranquilla. Mi estimado Octavio, este jueves continúa la 13ª jornada de la Liga Colombiana. Envigado le ganó al Deportes Tolima por 2-1. Los goles del Envigado fueron de Joan Parra y Rubio César España. El descuento del Tolima fue de Juan Fernando Caicedo. Y en el otro juego, Pasto le ganó 1-0 al Bucaramanga gracias a un gol de Carlos Hidalgo cuando recién comenzaba el encuentro. Y para terminar, en Barranquilla, el recién ascendido Boyacá Chicó empató 1-1 en la casa del Junior de Barranquilla. Michael Gómez anotó el gol del Chicó y Cariaco González empató para el Tiburón. El viernes la jornada se cerrará con el duelo entre Alianza Petrolera y Jaguares a las 8 de la noche, hora de Colombia. Y también se jugó al fútbol en Argentina. Arsenal de Sarandí perdió en casa 3-2 frente a Godoy Cruz. Colón de Santa Fe y Talleres empataron 2-2 en un muy buen partido del colombiano Diego Baloyes. River en el Monumental derrotó 3-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata con una asistencia de Miguel Ángel Borja. Tigre le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín. Y se jugaron los 4 partidos de los cuartos de final de la Europa League. Camila Castiblanco nos tiene todos los detalles de lo que sucedió en Rotterdam, Leverkusen, Turín y en Old Trafford. Octavio, hoy se jugaron los cuartos de final ida de la Europa League. El Manchester United empezó con pie derecho, pues en el primer tiempo tomó ventaja 2-0 con doblete de Marcel Sabitzer. Pero el Sevilla no bajó la guardia y consiguió un empate agónico en los últimos minutos, curiosamente con 2 autogoles de Malasia y Maguire. Pasamos a Italia porque la Juventus se impuso por la mínima ante el portugués Sporting de Lisboa. Federico Gatti fue el autor del gol para la Juve, que contó en la titular con Cuadrado y el argentino Di María. Entre tanto, hubo angustia por el portero Szczęsny, quien tuvo que ser sustituido antes de terminar el primer tiempo al presentar un dolor en el pecho, pero luego afirmó que estaba bien. En Países Bajos, la Roma de Mourinho recibió un balde de agua fría al perder 1-0 contra el Feyenoord, y el empate del día fue obra del Leverkusen y el belga Union Saint-Gilloise. Los partidos de vuelta serán el jueves 20 de abril. Y también se jugaron los cuartos de final de la Europa Conference League. El Gent y el West Ham empataron 1-1. El Anderlecht en Bélgica derrotó 2-0 a la Zeta Almar. El Basilea y el Niza empataron 2-2 en Suiza. Y el Lech Poznań perdió en Polonia 4-1 frente a la Fiorentina. Y hablamos también del béisbol de las grandes ligas, porque los Rayas de Tampa Bay, el equipo del colombiano Harold Ramírez, siguen imparables. Derrotaron 9-3 a los Medias Rojas de Boston con una gran actuación otra vez del beisbolista colombiano. Por ahora, el equipo de Tampa tiene 12 victorias sin derrotas en el arranque de la temporada. Los Orioles de Baltimore derrotaron 8-7 a los Atléticos de Oakland. Los Rojos de Cincinnati 6-2 a los Phillies de Filadelfia. Los Twins de Minnesota 11-2 a los Yankees de Nueva York. Los Tigres de Detroit 3-1 a los Azulejos de Toronto. Y los Piratas de Pittsburgh volvieron a ganar 5-0 a los Cardenales de San Luis. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, @boomboxco, @octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox.